La conexión entre cuerpo, mente y emociones es un viaje profundo hacia el autoconocimiento, un camino que nos permite gestionar el estrés, mejorar nuestras relaciones y vivir con mayor presencia y plenitud. Técnicas como el mindfulness, la terapia psicocorporal o las prácticas para liberar el trauma nos enseñan a sanar, a conectar con el aquí y el ahora y a desarrollar nuestra resiliencia frente a los desafíos de la vida. Además, en este viaje los animales pueden convertirse en aliados excepcionales. Su capacidad para vivir en el presente y conectar de forma intuitiva con nuestras emociones nos convierten en un modelo de calma, empatía y en autenticidad, que a más de uno ya le gustaría. A través de su compañía podemos aprender a transformar pérdidas, por ejemplo, y retos en aprendizajes significativos que nos guían hacia un crecimiento más pleno y auténtico. Precisamente, nuestra siguiente invitada aborda todas estas cuestiones en El perro que seguía a las estrellas, una novela que nos invita a reflexionar sobre la pérdida, la conexión emocional y las enseñanzas inesperadas de la vida. Ella es Ana Solión, licenciada en filosofía, terapeuta psicocorporal y autora, entre otras obras, de Neko Café y El perro que seguía a las estrellas. Ana, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Muchas Bienvenida. Gracias por la invitación. Un placer. Somos animalistas en este programa, Ana. Con lo Ay, cual, qué bien. Qué buena noticia. Con lo cual, las preguntas que yo te voy a hacer van todas dirigidas, pues eso, pues a querer más a los animales, a tener más empatía y a saber lo que nos estamos perdiendo si no tenemos el afecto de ellos, ¿no? Que no lo sabemos hasta que los perdemos. Exacto. Y la gente que nunca ha tenido un animal en casa, perro, gato, es igual, hasta que no pierde a su animal o tiene uno, no sabe lo que eso significa. No, pero yo iré un poquito más allá, si puedo, ¿no? Que muchas veces no damos cuenta cuánto queremos a una persona humana hasta que perdemos esa relación. Qué triste es eso. Es como los premios, ¿eh? Los sí. premios cuando la persona ya ha fallecido. ¿Por qué? Si los premios hay que darlos en vida. Exacto. Lo de posthumus, bueno, para quien ya se ha ido no cuenta mucho, ¿no? Es como para nosotros para reconocer que ahí había algo. Pero qué bien sería poder reconocer esa cosa ya en la vida. Quizás es algo que los animales nos pueden enseñar. ¿Cómo te llegó a ti la historia que nos vienes a contar en El perro que seguía a las estrellas? Porque es una historia preciosa que me gustaría que todos nuestros oyentes la entendieran como tal. No es una, es una novela, pero no es una novela de ficción, es una novela basada en hechos reales, por consiguiente. Sí, basada en hechos reales, pero sigue ser ficción, porque los hechos reales pasaron hace 100 años en los Estados Unidos. Así que no hay otra cosa que meternos un poquito en la ficción y ayudar a soñar qué habría pasado si hoy día el mismo perro, bueno, en la historia, en la novela, se trata de un perro de Golden Retriever. En la realidad, el perro que se perdió en 1924, que se llamó Bobby de Van der Dag. ¿Sí? Sí, Bobby. Se llamó Bobby. Yo tuve un perro que se llamaba Bobby. Es un buen nombre de perro, yo creo. Es un buen nombre, es un sí. buen nombre. Además, Bobby era un perro de una mezcla de un pastor. Es solo de escocés, lo que saben correr muchísimo también. Sí. Entonces, lo que ocurrió, que sus amos le perdieron en Indiana, sí. en un estado de los Estados Unidos, y tenía que tramar 4.500 kilómetros hasta que llegar y encontrar de nuevo sus amos. Y eso pasó tal cual, hasta que el perro, después de 100 años de esa historia, tiene una página de Wikipedia. ¡Anda! Así que me fascinó esa historia y digo, aquí hay algo que me gustaría contar a mi manera. Muy bien. O sea que en tu libro aparece otro nombre. Sí, es Roshi. Roshi, ¿no? Pero que habla de Bobby. Habla de un perro que se pierde en circunstancias donde quizás podría haber no perderse, que a veces pasa con los animales que se pierden, porque aunque los humanos nos queremos cuidar mucho, pues el perro sigue siendo un animal, ¿no? Que es un perro, entonces se asusta y se pierde, a veces pasa. Entonces, también voy a añadir otro elemento que me inspiró, no sé si seguramente que nuestros queridos oyentes también, y tú también te acuerdas, la serie de La autopista al cielo. Sí. Claro, con Michael Landon, ¿no? Sí, sí, pues sí. En 2020, cuando ya estaba saboreando esa historia, a ver cómo voy a escribirlo,
viene la pandemia. Entonces, ¿qué hacemos con mi pareja y con los amigos? Nos acordamos en que, vale, vamos a volver a series que nos hacen reír, que nos hacen sentir bien. Entonces, hemos vuelto cada una en su casa en la misma hora, poniendo uno de estas series antiguas, y nos tocó también pues el Autopista al Cielo. Y un poquito reflexionando en eso, ¿no? Que hay un ángel que viene a la tierra, que intenta ayudar a todas las personas, a quienes se ven y se encuentran en el camino. Entonces, ¿qué sería si ese ángel sería un perro? Entonces ahí viene un poquito juntado el carácter de Roshi con de Michael Landon. Está muy bien, está, qué bonita historia. Bueno, lo decíamos al principio, quien no tiene un animal en casa o no lo ha tenido nunca, no sabrá en la vida lo que significa perderlo y el amor que incondicional, por cierto, que te dan, sí, ¿no? Sí. Que no lo dan las personas. Que no, quizás, porque por eso tenemos un punto de egoísmo, ¿no?, en las personas, cosa que en los animales no ocurre, ¿no? Tienen otro tipo de ego. O no tienen ego en ese sentido, como el ego humano es, nos pone barreras al amor, ¿no? Tienen el ego que esto es mío y no me lo toques, ¿no? Por bueno, ejemplo. Sí, pero también, ¿no?, encontramos con otros animales cuando, bueno, van marcando su territorio, ¿no? Un perro puede ser muy territorial con su amo. Un gato también puede que ataque a todas las personas que quieren acercarse porque es suyo. Entonces, sí, sí, eso sí que existe. Bueno, yo os voy a pedir que cerremos los ojos a todos y que nos dejemos transportar por un poquito, por lo que es la novela, ¿no? Sin contar lo que no hay que contar, porque si contamos la novela y contamos el final, pues es como el que va a ver una película y le cuentan el final, ¿no? Bueno, yo lo hago con los amigos y me quieren matar todos. Soy así de malo. Bueno, lo que vamos a hacer es que nos gustaría que nos sitúes, ¿no? Como si estuviéramos leyendo tu novela. No te voy a preguntar más que lo que tú quieres que yo te pregunte, ¿sí? Por consiguiente, yo cerraré también los ojos. ¿Puedo leer? Puedes ¿algo? Leer lo que quieras. Vale, pues voy a leer cómo empieza, sí, todo. Jordi, ¿me pones un poco de música de fondo? Porque va a leer ella algo del libro y me gustaría transportar a nuestros oyentes un poquito a ese mundo animalista, a ese mundo no imaginario porque ocurrió en la realidad, aunque le pongamos unas tildes de ficción que son pocas, sí, cuando quieras. Pero voy a empezar con un poquito de magia. Okay. Porque me encanta la magia y creo que con un polvo de estrellas todo vuelve un poquito más cariñoso, más amistoso. Y esa historia empieza con una leyenda. Una leyenda. Las aztecas creían que al morir, las almas emprenden un largo viaje hacia el más allá. Para llegar al cielo necesitan atravesar el Mictlán, un inframundo con 9 niveles. Es una difícil travesía que no todas las almas sobreviven. Pueden pasar muchos percances por el camino que nos impidan llegar a la inmortalidad. En el primer nivel hay un gran río que separa la tierra de los muertos de quienes aspiran a la vida eterna. Es tan ancho y caudaloso que ningún alma puede atravesarse sin ahogarse, a no ser que cuenta con la ayuda de un perro. De hecho, en ese río hay innumerables canes que nadan y eligen quién merece pasar al otro lado, a la orilla de la eternidad. Y así como en la vida el humano suele elegir al perro, que será su compañero, en la muerte es el perro quien elige al humano, que merece vivir para siempre. Muchos hombres y mujeres no se ganan la confianza del animal y no son elegidos, con lo que su viaje termina al fondo del río y ahí permanecen para siempre. La travesía del río y de los 9 niveles posteriores hasta el mundo eterno pueden pasar hasta 40 días, así que muchas personas intentan seducir a los perros con palabras cariñosas, pero ellos no se dejan engañar. Conocen la impureza o pureza de cada alma. Si en vida has sido amable y compasivo con los perros, si has acogido incluso a alguno que andaba perdido, uno de ellos te elegirá para salvarte. Por ese motivo, los antiguos aztecas trataban con veneración a nuestros amigos de 4 patas, porque sabían que eran sus mejores compañeros en la vida y en la muerte. Y esta es la historia
de la amistad eterna entre un ser humano y un perro. También cuenta un largo viaje por la tierra de los vivos y cómo un perro que trataba de regresar a casa a salvo por el camino muchas almas, dejando su huella para siempre. ¿Un perrito que se perdió en Indiana? Un perrito que se perdió en Virginia. Ah, en Virginia. En ese caso en Virginia. Sí. Y tiene que volver, si es que encuentra el camino, que no sabemos todavía si encuentra, sí, a Boulder, que está como 2.500, 3.000 kilómetros. Un perro que se pierde a 2.000 kilómetros de la casa de los dueños. ¿Y qué pasan cuántos años? Bueno, en mi caso pasa un poquito más que 6 meses, 9 meses. 9 meses. 9 meses he tramado. Pero en esos 9 meses pasan muchas cosas, porque tenemos a Ingrid, la dueña, una mujer de 72 años, que está viviendo el duelo de haber perdido su querido perro, compañero de vida, después de haber perdido, su marido. O sea que hay un duelo que esa señora negó a vivir porque era demasiado. Y ahora, cuando no tiene su compañero de vida, pues se ve con esa necesidad de que yo no puedo ni mover ese dolor que tengo que enfrentarme cada día cuando mi perro no está conmigo. O sea, además de haber perdido al marido, pierde a su mejor amigo. Exacto. Estamos hablando de empatía, estamos hablando de resiliencia, ¿verdad? Estamos hablando de mindfulness, o sea, una conexión ahí, ¿no? De mente, ¿no? Con Exacto. un aprendizaje. Qué bonito tener esa conexión, y hay personas que tienen esa conexión con sus animales. Yo creo que sí, porque como has empezado a decir, ese amor incondicional que nos ofrecen nuestros amigos es algo que nos llena los huecos en el alma, ¿no? Que cuando tenemos heridas que nos han causado nuestros compañeros humanos, sobre todo si eso has vivido en una infancia muy dolorosa, pues tendemos a amar más a los animales. Y decir que tú nunca me vas a herir como ese humano me ha hecho. Y sin pedir nada a cambio. Exacto. Y sin pedir nada a cambio. Qué bonita historia, qué bonita novela, El perro que seguía las estrellas. Hay un proceso ahí de autoconocimiento por parte de la persona que quiere a su animal y lo ha perdido. Hay una fase, yo diría que intermedia, entre las conexiones o las neuronas del animal y las de la mujer. Exacto, exacto. Pero sabes que ahí hay muchos estudios que podríamos citar, ¿no? Claro. Del doctor Rupert Sheldrake, que ha hecho una investigación sobre cómo los perros y otros animales, gatos también, saben cuándo el dueño está llegando a casa. ¿De dónde lo saben? No llevan reloj. Y además, si estos animales les estaban esperando fuera de la hora habitual, ¿cómo lo sabían? ¿Cómo lo saben? Esa es la pregunta. Pues Rupert Sheldrake ha llegado a la conclusión que no solamente se trata de algo que los animales llevan muy incorporado, ¿no? Del reconocimiento de los campos magnéticos de la Tierra, uh-huh, que pueden seguir las aves, ¿no? Todos los animales uh-huh migratorios, sino también hay algo que es como un campo que se une a todos los seres queridos que pertenecen en una familia. Entonces significa que tú con toda tu familia llevas como un hilo. A mí me gusta imaginarlo como de oro, pero puede ser de cualquier color, ¿no? Como un hilo que te une y quizás hay un sexto o séptimo sentido que te está diciendo que algo está pasando, va a llegar eso, ¿no? Esto es como un tipo de telepatía. Campos morfogenéticos creo que se llaman, exacto, ¿no? Exacto, exacto. Que están en conexión, o sea, uno piensa, pero ¿cómo puede ser que un mono a 20.000 kilómetros de distancia diga, bueno, pues voy a coger una piedra y voy a romper esta nuez, ¿no? Eso lo habla la teoría de los 100 monos, ¿no? Eso cómo es. Llegan a utilizar objetos estos animales. Eso es. Y de golpe todos. Y de golpe todos. ¿Qué pasa? ¿Qué campo hay ahí abierto, no? ¿Qué otra dimensión? ¿Qué es lo que hay, no? Para esa interconexión, ¿no? Yo entiendo que la gente que pierde un animal, yo he perdido muchos, ¿no? Lo pasamos francamente mal, hay un duelo. Sí, hay un duelo. Que no se compensa con nada, porque uno piensa, bueno, pues voy a traerme otro, ¿no?, a casa, pero siempre te acuerdas del primero, del segundo, del tercero, ¿no? Mm. Con lo cual siempre hay como un vínculo, una relación extracorpórea, ¿no? Mental, psicológica, no sé, hay una sincronicidad ahí con el animal, aunque haya partido, ¿no? Me vienen a la cabeza varias películas. Me vienen a la cabeza varias historias preciosas. Por ejemplo, llegamos a conocer, Ana, una historia
de un gatito que se perdió en España y vivía en Alemania. ¿Sí? Yo no voy a, no es un parangón con tu novela, ni tampoco que la gente piense que es lo mismo, ¿no? Porque en el periplo de que se pierde tu perrito hasta cuando llega donde tenga que llegar, ¿no? Va enseñando a la gente que lo va tratando y le va dando de comer, va enseñando pues algo, ¿no? La gente va creciendo gracias a él, ¿no? Sí. Va creciendo gracias a él. Bueno, pues en este caso era un gato. Yo no voy a desvelar cómo acaba tu libro. Gracias. Pero sí que voy a decir que la historia del gato fue preciosa porque estoy hablando de 2000 y pico de kilómetros también. Y este gato llegó a encontrar a sus dueños. Ay, qué bonito. Después de 2000 kilómetros. Es impresionante. O bien, por ejemplo, la historia que creo que fue Richard Gere la que grabó la película de un husky siberiano. Sí. Que ya había mucha polémica, ¿no? Porque el husky fue creado por un AI. Bueno, no sería un husky, sería otra raza, un malamute o sería otra raza, ¿no? Sí. Pero la estatua de este perrito está justo delante de la estación de Tokio, creo que es, o de una estación de Japón. Sí, está en Shibuya, en la estación de Shibuya, en Tokio, y se trata del perro de Hachiko. Que ha sido como eso lo de Akita, ¿no? El perro japonés. Eso, Hachiko. El Hachiko. Que se murió de hambre, aunque le daban de comer, le tenían de todo, pero murió esperando a su dueño que volviera en el tren. Sí, yo creo que murió de desesperanza, claro, ¿no? Porque como un animal no podía saber llegar a la conclusión que no vuelve porque ya no vive. Claro. ¿No? Y también conocemos muchos casos que los perros, que son como símbolos de lealtad, también por Hachiko y por otros perros, que después de la muerte de su dueño, que puede ocurrir también, pasan toda su vida pegadito a la piedra en la tumba. Sí, sí. Sí, ¿no? Sí. Hemos visto algunos vídeos de animales que han escarbado en el suelo para quedarse al lado de su dueño, ¿no? Exacto. ¿Cuánto amor? Es lo que te iba a decir. ¿Cuánto amor tenemos qué tenemos que aprender, Ana? Los seres humanos, para darnos cuenta que no es cuestión de colores, ni de rojos, ni de azules, ni de políticas, derechas o izquierdas, ni de nada parecido, ni que uno sea budista, el otro maometano, el otro católico, el otro cristiano. Es que es cuestión de conciencia, ¿no? De conciencia universal, ¿no? Cuestión de conciencia, de darnos cuenta de que somos vulnerables nosotros también, y que la vida en un momento se va a acabar. Entonces, todos estamos aquí en un abrir y cerrar de los ojos, que puede ser más largo o menos largo, para cada persona es diferente, pero yo creo que pasamos mucha energía en querer escondernos. Y un animal nunca va a querer esconderse, siempre va a ser lo que es. Entonces, creo que el gran aprendizaje, lo que los animales, los caballos, tanto como los perros, gatos, cualquier animal nos regala, es que es ella o él mismo. Detrás del libro, El perro que seguía las estrellas, ¿no? De Ana, no sé si lo pronuncio bien, Ana, ¿Solion? Sí, es como doble L. Soyon. Eso es. Ana Soyon, que publicas este libro con qué editorial. Ese editor es VR de Europa. Ah, muy bien. El perro que seguía las estrellas no tiene pérdida, ¿no? Detrás de este título, detrás de la historia, hay un aprendizaje que entiendo yo que tú quieres mostrar, ¿no? Para que vayamos creciendo mental, espiritual, no sé, comunitariamente. Para vayamos creciendo como humanos, como animales también, porque somos animales, aunque a la mente no le gusta, bueno, darse cuenta de que tiene un cuerpo que tiene necesidades, que también es muy importante, ¿no? Yo creo que quizás el mensaje más importante es la resiliencia. Por un lado, resiliencia del perro, que no se rinde hasta que puede. Y luego la resiliencia de una mujer de 70 y pico años, que no tiene otra cosa que tirar hacia adelante, pero no lo hace sola. Y creo que, como dice Thich Nhat Hanh, que quizás que... Thich Nhat Hanh, premio Nobel de la Paz en el 92. Exacto, pero ya hay un par de años que ya nos dejó, pero sí. Él dijo que quizás el siguiente Buda es la comunidad. Entonces, que ese pensamiento que todos tenemos que resolver solos y que somos individuos que pueden existir independientemente de cualquier otra persona, pues es una mentira.
Y quizás es tiempo que nos demos cuenta que todos estamos cocinándonos en la misma sopita. Uh-huh. Es decir, podemos unir fuerzas, igual va a ser mejor para todos. Un libro que seguro va a ser un gran bestseller, permíteme que me adelante. Gracias. Vas a vender muchos libros porque hablas de amor, en esencia, ¿no? Hablas de sentimientos, de emociones, de cosas que nos unen, ¿no? Más que nos separan, ¿no? Estás creando puentes. Qué bonito, ¿no? Crear puentes, ¿no? Entre lo desconocido y lo conocido, entre lo bueno y lo malo, entre la gente que no es de fiar, entre comillas, y la gente fiable, ¿no? Tenemos tanto que aprender de los animales, tanto. Veo a veces en YouTube o en TikTok o Instagram, o una de esas plataformas, vídeos de animales. Sí. Que supuestamente son peligrosísimos, peligrosísimos, ¿no? Leones, tigres, toros, y educados desde una tierna infancia o incluso simplemente habiéndoles dado amor, cariño, comida, pues te quieren, ¿no? Yo por eso no entiendo por las corridas de toros en España que los ganaderos que les han dado de comer, que los han tratado de pequeños, y cómo pueden desprenderse y ver cómo los van a zarandear en una plaza de toros, ¿no? La gente que viene de fuera de España y entra en una plaza de toros para ver, porque dicen que esto es un arte y que es España, ¿no? Yo no veo reflejada España con eso. Salen llorando la gente, porque claro. Dicen esto no habla de una civilización, mucho que digan que eso es, pues no sé, un arte, ¿no? Lo siento, pero arte no. Arte tanto como han sido los juegos de los gladiadores. Bueno, pues que se maten entre ellos, ¿no? Exacto. Que hagan una especie de juego de gladiadores y entre ellos que se maten y que gane pues, el más fuerte o el mejor o el más listo. Pero eso es jugar con ventaja con los animales. Sí. Más las ventajas que seguramente se pone algo más, supuestamente se le pone algo más a los animales para que no tengan tanta fuerza. Bueno, es igual, no voy a entrar en ese tema. No, ahí nos podríamos emocionar muchísimo, sí. Y yo estoy contigo que no veo... Sí. Desde mi punto de perspectiva, ninguna ganancia, ¿no? No, en asistir. No, ahí solamente ganan los que ganan, ¿no? Yo te deseo todo lo mejor, Ana. Muchas gracias. Me voy a acabar de leer el libro. Bueno, sí, me lo he leído, pero no voy a decir al final. Pero sí que te puedo adelantar que vas a tener que hacer más libros porque está muy bien escrito, porque hablas desde dentro, desde el corazón, ¿no? Y eso significa que uno, cuando habla desde el corazón, se le puede permitir absolutamente todo porque todo es verdad. Yo espero que se trata de palabras que pueden encender otros corazones, para que aprendan de hablar desde el corazón, porque yo confío que así sí que podemos llegar a vivir en un mundo en que quisiéramos todos. Pues iremos el día de mañana, cruzaremos ese arco iris de los perros, de los animales, de los gatos, juntamente con el arco iris de los seres humanos. El perro que seguía a las estrellas, el perro que seguía a las estrellas de Ana Solión. Gracias. Gracias a ti, que tengas muchos éxitos y hasta más ver. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Hasta luego, buenas namaste, noches. Namaste. Namaste.